Buenas noches. Únicamente para hacer un acotamiento en relación a esta ley de ingresos. Específicamente en relación a lo que se recaudará por el derecho de saneamiento. Años anteriores, y ha sido paulatinamente como se ha incrementado este derecho, ha sido difícil para el municipio de Otompe Blanco poder establecerlo. Y con ese sentido es que desde su creación se genera un comité de seguimiento o de evaluación de los gastos de este derecho de saneamiento, que en su momento inicial pues fue un tema que estuvo pues controversial en relación a que cuando se inicia, pues bueno, no tenía muy buenas formas para poderse recaudar, hasta que posteriormente se inicia ya con los cruceros. Para colmo, nos tocó en su momento pandemia y no había la posibilidad de hacer esta recaudación. Sin embargo, en los últimos 2 años esta situación ha variado, ya ha cambiado, se ha podido hacer los convenios respectivos con el crucero, el muelle de cruceros, y pues evidentemente la recaudación de los fondos que tienen bajo este concepto de derecho de saneamiento va muchísimo más allá de lo inicial, que era una proyección de 7 millones de pesos. Actualmente ya tienen una proyección de casi 26 millones de pesos sin que exista un fideicomiso que dé seguimiento a este derecho de saneamiento. Solo hay un comité que se encarga obviamente de evaluar cuál es el ejercicio que hacen de este gasto. Cuando lo hemos visto en otros municipios, se ha establecido a través de esta legislatura un fideicomiso que regule el ejercicio de los gastos del derecho de saneamiento. Estamos hablando de 26 millones de pesos que quedan a libre disposición y que al día de hoy el municipio de Otompe Blanco no ha logrado ni siquiera abatir las multas que tiene pues en temas ambientales, y adicionalmente a eso tampoco nuestro basurero a cielo abierto. Entonces, pues yo ahí en lo particular me pronuncio en contra en esa parte y dejar a consideración que esta legislatura debió establecer un fideicomiso y no dejar que siga habiendo solo un comité de evaluación y seguimiento. Es cuanto.